¿Y qué? Pasa, chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del camino. Y bueno, estaréis viendo en el título que es el final. Sí, es el final del camino. Porque después del último episodio, que no sé qué número fue, si el 11 o el 12 o por ahí, pues grabé otro. Grabé un vídeo de una hora y no se grabó bien, tío. Estaba totalmente desincronizado el audio con el vídeo. Y eso era una locura editarlo, ¿vale? No podía editar un vídeo de una hora que estuviese todo el rato desincronizado. Es que a lo mejor sincronizaba una parte, pero cuando iba a la siguiente, de nuevo se volvía a desincronizar. Y eso era una locura, tío. No podía editar eso. Y lo que he hecho ha sido, pues, jugar lo que me quedaba. Y he dicho, a ver, voy a dar una explicación, ¿no? Voy a decir por qué se ha acabado la serie. Y he pensado, pues, a ver, pues subo el final. Subo el final. ¿Y qué me da? Joder, ¿qué he dicho? ¿Qué me queda? Me queda el último partido de Liga y la final de Copa, así que, bueno, pues vamos a verla, ¿no? Vamos a ver eso por lo menos y no acaba la serie así sin más. Nos hemos quitado un trozo gordo, ¿vale? Hemos perdido bastante de la historia. Tampoco muy importante, ¿vale? Tampoco. Pero bueno, pues ahí estamos, novenos, como estáis viendo. Ah, dos partidos, vale. Es que me metí en el partido y pensaba que era el último, tío, pero se ve que no, se ve que no era el último. Pues nada, no era el último, así que quedan dos. Nos queda uno, pero vaya, que es lo mismo. No voy a poner entonces jugadas este partido, ya veremos el siguiente. ¡Hostias! ¿Pero cómo ha entrado eso? Esto sí lo voy a poner, ¿vale? Porque es la última jugada del partido. De hecho, debería haber acabado el partido ya, pero como ha habido un córner tras otro. Y no entiendo muy bien cómo ha entrado eso, tío. El portero se lo ha comido, el portero se ha tirado para atrás en vez de tirarse para el lado. Bueno, ¿esto qué? ¿Acaba ya? No, sí. Efectivamente era la última jugada, de hecho creo que hemos jugado más de lo que deberíamos. Y he hecho un hat-trick, como habéis visto ahí, he hecho un hat-trick, he dado una asistencia. Y hemos ganado 4-0 a Southampton. Vamos a, ahora sí a por el último partido, pensaba yo que era este, pero no lo es. Y vamos a ver si hay algo por aquí. Esto se hace pesado, porque son todo el rato las mismas preguntas, las mismas respuestas. Es todo el rato lo mismo, tío. Bueno, podría haberla ganado cualquier otro compañero, venga. Realmente no, pero vamos a ser modestos, que el entrenador no se enfade conmigo ahora para el partido de Copa. Venga, sí, perfecto. ¿Cómo fue la asistencia? Venga. La asistencia, ¿cómo fue? Mentalidad de un equipo generoso, venga. Los tres puntos, hemos jugado bien en equipo, venga. Bajos seguidores, ¿y eso? Listo. Pues, muy bien. ¿Y ahora qué? ¡Ojo! Hunter, looking sharp out there. Keep it up. A eso me dedico, venga. Why do you sound surprised, Mr. Butler? That's what I do. Look good. Crikey, are you serious with that goal? It's not my fault I was born with it. Save it for the papers, lad. I don't want to hear it. Pues muy bien. Muy bien. Terminado esto, estamos con 73 y pico de media. Supuestamente Hunter después, en la carta que te dan para el Ultimate Team, tiene 75. Y aquí creo que no llega a 75 en ningún momento, tío. No puede llegar, ¿no? Si se me quedan dos partidos, no puede llegar. Imposible. Quizá debería haber jugado más partidos. Me he saltado partidos, ¿eh? Me he saltado partidos autoexpulsándome. Para jugar menos, básicamente. Porque total, es que jugar partidos por jugar, tío, es una tontería. Ojo, no sé cuántas veces he salido if ya. Y todas las veces es de 75 de media y es la misma carta. No sé cómo lo hacen, ¿eh? En serio, no sé cómo lo hacen para estar siempre con la misma media después de haber sacado ya 3 if, mínimo. En fin, vamos a seguir. Quedan entrenamientos, tío.
Esto lo voy a pasar, tío. Lo voy a pasar porque esto está acabadísimo ya, tío. Queda un partido de liga, queda la final de copa. Dejadme ya de tonterías, ¿vale? No quiero entrenamiento ni mierdas. A ver. Sí. Que muy bien. Simular todo. Fuera. No vamos a perder el tiempo aquí, tío. Queda un partido de liga. Y no sé cómo podemos acabar. Estamos novenos. No sé si podremos acabar mucho mejor. Vale, fuera esto. Fuera esto. Volvemos a casa, ¿verdad? Y último partido de liga, por cierto. Hemos superado el récord de goles de Jim Hunter. Cosa que está bastante bien. No sé cuántos goles he marcado, pero... bastantes. Novenos estamos y novenos vamos a acabar como máximo. No podemos alcanzar a West Ham ni a ningún otro equipo de arriba. Vamos allá, Stoke City, Boro, Middlesbrough. Y bueno, no sé. ¿Qué queréis que os diga? No sé, este partido es el último. No sé si va a haber algo especial en el partido. Espero que sí, ¿no, hombre? Es el último partido de liga. No lo sé, a lo mejor para este partido de liga no, pero para la Copa supongo que sí, ¿no? La Copa sí que es más especial. Vale, pues no parece que vayan a decir nada. Pues a ver, si el partido no hay... si no veo nada interesante en el partido, lo paso y ya haré un resumen de la final, ¿vale? La final sí que tiene pinta de ser un partido más interesante, más movidito. Uy, a Woodland parece que no se le puede colar de esa manera. Ahí acaba el partido, 0-3 hemos ganado el Stoke City. Y con esto acabamos la liga, acabamos como novenos. Podríamos haber acabado más alto si yo hubiese jugado todos los partidos, pero como me he quitado partidos en medio, pues es lo que pasa, ¿no? De hecho me acuerdo un partido, tío, que íbamos 3-1 ganando. Y el partido ese que me autoexpulsé, íbamos 3-1 ganando, me autoexpulsé. No quedaría mucho de... quedarían 30 minutos o así de partido. Y acabamos perdiendo 3-4. Yo creo que eso lo hizo el juego para obligar a que mi equipo se viese perjudicado por mi expulsión. Pero vaya, eso en la vida real no ocurre. No ocurre que vas ganando 3-1, te expulsan a un jugador y pierdes 3-4. Y menos cuando es un delantero, si es un defensa todavía. Pero tampoco, porque si te expulsan a un defensa sacas a otro. Es que... madre mía. Bueno, hemos acabado y llegamos a la final de la FA Cup. La FA Cup, en la que nos enfrentaremos a Walker está en el Sunderland. Y creo que es obligatorio enfrentarse a Walker. Si no, dime Tommy, ¿qué hace el Sunderland ahí? Tampoco sabía yo que Sunderland era rival del Boro. No tenía idea, vaya, no, ni idea. ¿Y esto qué? ¿Penaltis y penaltis avanzados? Me da igual, no vamos a tirar penaltis. Si cuando hay penaltis los tira Kane, tío. He provocado varios penaltis en estos partidos que no habéis visto. Y todos los ha tirado Kane, así que... me da igual entrenar penaltis, tío. A ver, ¿viene ya una animación para animarme para la final o qué pasa? ¿Cuándo es la final? ¿Cuándo es la final? 27 de mayo, 27 de mayo. Ah, ya está. Día del partido. Pues aquí tenemos la final de la Copa. ¿No hay nada? Tío, bueno, ahora habrá algo antes de empezar el partido. Espero, vaya. Joder, es un partido importante. Y tanto que es importante, nos estamos jugando la FA Cup. Que no es poco. A ver. Aquí lo tenemos, En el Wembley Stadium. Hear that? That's the real magic of the FA Cup. That's what today's all about. Passion, blood and thunder. Today, you have a chance to become more than just a player. Today, you have a chance to become FA Cup winners. Stick together, believe in yourselves, and you will be victorious. Win, and you will become legends! Yeah! Come on, lads! Empezó Hunter, después Bernard, y ahora ya todos lo hacen. Tocar ese balón. Ahí vamos al campo, vamos a por la copa y vamos a contra Walker. A ver si jodemos un poquito a Walker, que va de creído y... míralo,
Ahí está. Can't wait to see the look on your face when I lift that cup. Ve rezando todo. You know, I ain't gonna pray out that. I am gonna destroy you. That right. I wanna know why you're staying around with you. Not interested. Because your granddad had connections in the game. End of. You were nothing to me. Not even half the player I am. Just like your dad. Nothing. In the pitch, Alex. You'll have your chance. I'll see you out there. A mí también me han entrado ganas de pegarle un ostión importante. Vamos a destrozar a Walker, tío. Le voy a meter 5 por lo menos. Lo tengo puesto fácil, así que le puedo meter 5 goles fácil, tío, fácil. No dejes que Gareth te coma la moral, Hunter. Sigue centrado, sé que te traerás la FA Cup a casa. Y Danny Williams, un gran amigo. Voy a demostrarle a Gareth Walker quién es el que manda. Pues vamos allá, vamos a por Walker. Voy a por Walker, me da igual todo, tío. Estoy por lesionar a Walker. No creo que pueda lesionarlo, ¿vale? El ambiente es espectacular. El gran escenario, aquí salen Alex Walker, Alex Hunter, y Gareth Walker. Y ahí que vamos a ganar, tío. Vamos a ganar, joder. Vamos a ganar y vamos a golear. Joder, claro que sí. ¡Toma! ¿Dónde estás ahora, Gareth? ¿Dónde estás, Walker? Madre mía, gol que meto ahí, que sin defensa, estaba Sunderland sin defensa, tío. Ni el central ni el lateral derecho estaban ahí, así que ha sido bastante, bastante sencillo. Pues otro más, tío. ¡Otro más! Doblete de Alex Hunter y vamos a ir a por el hat-trick. ¡Madre mía, qué balón le he puesto! ¡Qué jugada tan espectacular! Robando en mi área el balón. Y que acaba con el tercero, tío. Pues ya está, pues gol desde la frontal del área. Que entra y marcamos el tercero, el hat-trick. Y la victoria está muy cerca. Anda que vaya tela, chaval. Falla esa última ocasión, pero no pasa nada porque hemos ganado el partido y hemos ganado la FA Cup, la FA Cup. 5-0 hemos quedado, ese quinto gol ni lo he enseñado porque no he participado en la jugada. Así que, paso. Ahí estamos celebrándolo, tío, celebrándolo Hunter con Bernard, Gallo también está por ahí. Y Walker llorando, Walker llorando. Ríete ahora, Walker, ríete ahora. Y mira quién ha sido hombre del partido. Madre mía, madre mía. Bueno, pues hemos ganado la FA Cup. Ahí están celebrándolo. No sé si pasarlo, no sé si se puede pasar, de hecho. Vale, parece que acaba. ¡Hombre! Ahora no te ríes tanto, ¿eh? Ahí lo tenemos. Ahí vamos. Perfecto. Sí. ¿Quién lo va a levantar? El capitán Bernardo. Ahí va. Para arriba. Ahí está. Ahí está la FA Cup conseguida. Increíble, increíble, pues es el camino que tiene que seguir Hunter, ¿no? Nunca mejor dicho. Es el camino de Hunter. En su primera temporada en la élite consigue el trofeo que nunca ha ganado su abuelo. Y además le superan goles. Increíble. El abuelo tiene que estar, tío, muy jodido, muy jodido. Ahí está, celebrando con la afición.
Pues esto, si se puede pasar, sí, se puede pasar. Pues vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo porque esto lo podemos ver en cualquier celebración de trofeo de cualquier sitio. ¿Es el final este del camino? Supongo que no, supongo que habrá una escena final, supongo que habrá algo. Ojo, ojo, ahí celebrando el vestuario, ¿eh? Not bad for a prima donna. Ah, you see. Hombre, Caranca. Bueno, que ni es Caranca ni es nadie, pero. This club, those fans, you did us all proud today. Whatever else has happened this season, I want you to remember this moment. Because this belongs to us! Yeah! Seems it brought us luck after all. Here. If anyone deserves this today, it's you, lad. Well, what are you waiting for? Madre mía, me van a liar ahí en el vestuario. Bueno, acaba el partido, acaba la FA Cup. Acaba en principio la temporada. Y tengo la duda de si vamos a jugar con la selección inglesa. Y diréis, ¿por qué dices esto? Pues por los tweets que han ido poniendo, tío. Que la selección inglesa necesita juventud y todo eso. ¡Hostias! ¿Te no será su padre? Mom, got me a ticket to the match. You played well. I'm back in England now. Just want to show me face. What? And? Well, I'll be on my way then. You look good, son. Strong. Mom has my new number. Pues era evidente que iba a aparecer el padre de Hunter en algún momento. No sabía cuándo, pero bueno, ya hemos visto que ha aparecido ahora después de conseguir la copa. Y ahora es lo que digo, no sé si la selección inglesa va a aparecer, no sé. Hostia, esto es Ultimate Team. Guy out, mate. What is he doing in the Premier place like my gran? Should be me. Will be me. Feels weird not training. Take it easy. Take a load off. I mean, they'll have your shuttle running and eating salads again before you know it. True that. Can you get out, Mum? Wouldn't want to tear you away from your important football match. Love you. Thank you. Yeah, right. Catherine. Hombre, Michael. Good job treating you. Really good. Got me travelling a lot though. In Barcelona next week. Ooh, I love Spain. Nice one. Ojo, guiño a Hunter en la liga. Maybe shuttle running or something. And what do you care about me for, Michael? I care about all my clients. Danny, I need to talk to you. My clients? No, I'm serious. I've been getting calls about you, lad. Let's talk then. After I'm done thrashing our boy here, though. What? Not happening. So what's that then, Michael? Actually, Jim called. Said he needed to talk to me. Good luck. So, what is it you wanted, Jim? Here. Get a good price for that online. You know, it was never about the money, Jim. Hold on. What can I do for you, Mr. Butler? Call me Andy. Hey, just wait to say well done, lad. Eh? You are too busy playing video games. Put on the sports news. What are you talking about?
Alex Hunter continues his meteoric rise as his name features on the list of likely players to be named to the England squad. No doubt a day filled with excitement in the Hunter household. But what does it mean for England's chances at the next World Cup? Lo que decía, FIFA Ultimate Team, recompensa desbloqueada. Pero esto ha acabado ya. Vale. Pues parece que sí, parece que ha acabado. Parece que el camino llega a su fin. Pues sí que es verdad que vamos a jugar con la selección inglesa. Se veía, yo creo que estaba clarísimo. Y está muy claro que en FIFA 18 vamos a jugar el Mundial con Alex Hunter. En fin, espero que os haya gustado este episodio. Último episodio de la serie, ¿vale? No sé lo que habrá durado, pero yo llevo casi una hora grabando, 51 minutos para ser exactos. Increíble, increíble cifra. Pero bueno, en fin, como he dicho, espero que os haya gustado esta serie, ¿vale? No está completa, lo sé, sé que falta un trozo importante. Pero bueno, es que tampoco podía hacer otra cosa. En fin, espero que os haya gustado, como he dicho, y en FIFA 18 tendremos aquí el camino. Y espero que más pronto, ¿vale? Porque estamos en agosto. El mes que viene sale FIFA 18 y acabo de terminar el camino de FIFA 17. Espero con FIFA 18 ir mejor de tiempo, ¿vale? Espero que os haya gustado, como he dicho, y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.